a través de nuestro canal Puri TV en esta fase. Ya este es el último partido. Jugó la selección de Bogotá, selección de Zipaquirá. Resultado: Zipaquirá y la selección de Zipa. Y le cuento que quedó, es un resultado muy favorable para el equipo de Zipaquirá ante Bogotá, 7-2. Bueno, pero ¿en qué favorece esto a Cundinamarca? ¿Favorece a Selección Tolima? Selección Tolima, hay una ventaja, Sergio, la ventaja es del equipo de Zipaquirá, de Cundinamarca, perdón, por la goleada, ese es el problema, pero si llega a ganar Tolima, haría los 8 puntos, pero tocaría mirar el total de goles, ¿cómo quedaría ahí, Sergio? Bueno, estaríamos atentos, nos preparamos dentro de poco. Vamos a dar entonces comienzo a lo que tiene que ver con este torneo. Aquí estamos a través de nuestro canal Puri TV, televisión al servicio de todos. ¿Necesita aclarar algo? ¿Aclarar qué, profesor? Primero que todo, nosotros somos de Zipaquirá, Cundinamarca, no Zipaquirá, Boyacá. ¿Quién está diciendo Zipaquirá, Boyacá? Están comentando eso, entonces, es que en la transmisión se escuchó eso, simplemente aclarar. Nosotros somos de Zipaquirá, Cundinamarca. Zipaquirá queda a 40 minutos de la capital, Bogotá. Es donde está la Catedral de Sal de Zipaquirá, ¿correcto? Era eso el aspecto. El otro, la señora que está conmigo no es mi esposa, es mi mamá. Ella es la asistente técnica, ¿correcto? Esas eran las dos aclaraciones que quería. Ok, profesor, infortunadamente la información no la habían entregado como usted me la está entregando. Bueno, corregido entonces, hacemos la aclaración de lo que puede ser con estos datos que son fundamentales para que los tengan en cuenta. Señores, nos preparamos para este partido final entre selección de Zipaquirá, que es del departamento de Cundinamarca. Lo hemos repetido, lo hemos dicho repetidas. No. Zipaquirá, Cundinamarca, no Madrid, que no tiene nada que ver con. Se está hablando de Zipaquirá, selección Zipa. Es completamente diferente a lo que tiene que ver con Madrid, Cundinamarca. Entonces, ya están dos jugadoras en mitad del terreno. Vemos a Castro, que hoy ha venido vestida diferente. Hoy ha venido diferente, no, es que este es selección Zipaquirá, selección Zipaquirá. Ok, entonces estamos pendientes, queremos agradecer al Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, a Abel González, a la Alcaldía de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social, al doctor Ricardo Guarnizo Morales, que es el alcalde, a cada uno de los anunciantes que nos han acompañado y que dentro de poco estaremos entregando información relacionada con los patrocinadores de este gran partido. Esperemos a ver qué ocurre. Aquí podría estar el campeón del torneo. Esperemos a ver cuáles son los resultados que se están dando en este partido de cierre. Una gran asistencia de público en esta noche, que se ha dado cita al Coliseo Juan de Carrizosa, aquí en el municipio de Purificación. Estaremos entonces atentos, pendientes a lo que pueda ocurrir con estas dos selecciones, Cundinamarca, que ha sido uno de los equipos más destacados, y Selección Tolima, que tiene un solo partido perdido y que también tiene posibilidad de campeonar en este torneo. Es el primero que se hace de carácter nacional, categoría junior, aquí en el municipio de Purificación. El saque de honor lo va a hacer Abel González, quien es el director del Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Recibe el saludo del público respetable que se ha dado cita en este gran escenario, que hoy se viste hombre de gala para el cierre de esta gran jornada deportiva. Ya se pone la pelota en movimiento, mitad de la cancha. El equipo de azul, para identificación de todos ustedes, es el equipo de Cundinamarca. El equipo blanco con vino tinto, rayas verticales de oro, es el equipo de Selección Tolima. Y llega el primero, gol, 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 gol. El primero de Cundinamarca, sorprendido, jugadora número 10. Karen Bernal consigue la primera anotación del partido. Y bueno, se complica esto para el seleccionado de Tolima, que ve entrar la primera pelota a su zaga. Bueno, eso es lo que se llama un gol de camerino. Van a tocar atrás, Castro con la pelota, cambia para Gómez, tentando Deportes Tolima atrás, Selección Tolima, corrijo, de media distancia, pelotazo largo para nadie, se pierde la línea de fondo. Transmite el canal Puri TV, que es televisión al servicio de todos en esta gran jornada. Agradecimientos a Purimotos, que está vinculado con nosotros, al Mirador del Magdalena. De igual manera, la comisaría de familia, el doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava, contamos contigo a ras de piso. ¿Cómo está cambiando? Está rotando el equipo de Selección Cundinamarca. La pelota, la pisa esta niña, marcada con la blusa número 7. Camina la pelota, cambia, toca atrás, intentando Cundinamarca
darle la vuelta al partido en lo que tiene que ver con el manejo de la esférica. Un equipo bastante, bastante experimentado, que maneja muy bien la pelota, ha conseguido la primera anotación del partido el equipo de Cundinamarca, y esperemos a ver cómo le va a Tolima en estas primeras de cambio. Marcamos tiempo, marcamos tiempo. Sergio, 1:28 hasta el momento jugados. Bueno, 1:28, Jorge. Bueno, un partido muy emotivo es el que estamos iniciando en la noche de hoy. La verdad es que el equipo de Cundinamarca sorprendió a la selección Tolima con esta primera anotación, Sergio. Ok, esperemos a ver qué ocurre con esto. ¿Dónde está la portera aquí? Vamos a ver, del equipo de Cundinamarca, marcado con la blusa número 1. Marcado con la blusa número... Dayana Peña, ¿dónde está Dayana Peña? Bueno, está, tiene la blusa número 6, Dayana Peña, ya aparece con la blusa número 1. Entonces esperemos a ver qué ocurre con esto, con esta alineación del de equipo de Cundinamarca. ¿Dónde está Dayana? Por ahí. Continuamos entonces compartiendo con todos ustedes la información. Ahí está entonces Dayana Peña, Tatiana Gómez, Camila Peña, Miriam Alonso, Eliana Poveda, Camila Pedraza, Caterín Bernal, Karen Rincón, Karen Bernal y Yuri Sanabria. Ahí está entonces los integrantes del equipo de selección de Cundinamarca. Bueno, ahí la gente está secando un poco el terreno de juego. Es normal, además este es el partido más importante de este gran torneo. Sí, más importante, y lo que hay que mirar es un aspecto, que el terreno es liso, la cancha es lisa y no puede haber humedad, en serio. Ahí se ha reunido el compromiso. Bueno, dominando la gente de selección Tolima por intermedio de Angie Ortiz. La busca, la presiona la jugadora Salcedo de selección Tolima, manos arriba. En mitad cabecera del área, bien recupera la gente de selección Cundinamarca intentando voltearse. La jugadora marcada con la blusa número 8, que se trata de Eliana Poveda. Jugador importante, pelota arriba. No se sorprende el equipo de Cundinamarca, mitad de la cancha. Dominándose Eliana Poveda con la pelota, Poveda con el esférico, intenta de nuevo, va a tocar cortico, se voltea, va a rematar de media distancia. Ahí perfil, cambia para Miriam Alonso y buena llegada del equipo de Cundinamarca. Transmite el canal de Puri TV. Estamos a nombre de Taller Polanco, Alianza Ferroeléctrica Limitada, Purimotos, Comisaría de Familia, Ciclorepuesto de Aldana, Luzmeri Rodríguez, Almacén Cortés, Concejal Agustín Alvis, Sala de Belleza J. Yeret y Mirador del Magdalena. Sí, señor, transmite el canal Puri TV. Aquí estamos, el equipo de trabajo, Armando Almanza, la musicalización, producción, emisión, Jorge Cortés en los comentarios, Abraham Mendoza en la voz comercial, el cronómetro de Eric Quesada, nos acompaña William, ¿no? También William Gómez, el hombre que está haciendo la página del canal Puri TV, de la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación. La buscaba la gente de Tolima, no llegaba la pequeña Juliet Gómez, la pelota se va por fuera, la reposición la hace efectivo Cundinamarca, la pelota es para Tatiana Peña, la arquera o la portera del equipo de Cundinamarca. Se viene con todo el seleccionado de Cundinamarca, Miriam Alonso, le pega la pelota, se va por fuera y servicio que corresponde al equipo de Tolima. Taller Polanco, distribuidor de oxígeno de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadores y pulidoras. Marcamos el tiempo de juego. 3:46. 3:46, parte inicial, marcador. Balance importante, 1-0 ganando el equipo de la selección de Cundinamarca mejor, pero se sigue acomodando mejor en el terreno de juego la selección Tolima, Sergio. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con esto. Dominaba la pelota, se trata de Angie Ortiz, perdía el esférico, el servicio lo va a hacer efectivo Xiomara Castro, la arquera de selección Tolima. Bueno, se demora un poquito, le pone todo el tiempo, no vemos qué pasa. Deberíamos, el equipo selección Tolima debe aligerar, entendiendo que los 20 minutos se van muy rápidamente. Bien, claro, agilizar porque el tiempo les perjudica. Están ganando 1-0 y se puede empatar el compromiso. Ahí con que tiene la coloca, la remata muy bien. Cabezazo de Caterín Bernal. Bueno, la capacidad, la potencia de esta jugadora, la experiencia que tiene Jorge. Le pega muy fuerte, a larga distancia y muy segura en el momento de realizar los cobros. Bueno, pelota atrás intentaba Yurixia Gómez, la pelota atrás para Tatiana Castro, arriba por elevación, mitad de la cancha, la baja la gente de Cundinamarca, Eliana Bernal, bien, sale de cabeza la jugadora, la portera de selección Tolima, queda resentida en el piso, jugadora de Cundinamarca, se trata de Miriam Alonso, la mujer del gol. Sí, peligroso, peligrosa el accionar, la salida de la portera, lógico que no hay jugada de riesgo, porque la jugadora de Cundinamarca iba a lo suyo y la portera del Tolima también. De verdad que ya se recupera la jugadora, ya vamos a ver los que venden, Abraham. Bueno, es una jugada dividida, ¿no? Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para la construcción y ferretería, bombillos, tomas, contadores, todos en materiales eléctricos.
Ok, seguimos a través de nuestro canal Puri TV, que es televisión al servicio de todo. Intentaba voltearse, enganchaba, jugaba al individual, la jugadora de selección Tolima, Yurixa Gómez, pierde la pelota. La reposición la hace efectiva Miriam Salcedo, atrás para Dayana Peña, que se complicaba un poquito. Como engancha, dominando el esférico, Eliana Poveda, del equipo de selección Cundinamarca. Transmite el canal Puri TV. Puri Motos, los mejores motos, repuestos y accesorios para Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NJK, Yamaha y Honda. Angie Gómez, Angie Ortiz con la pelota, entregaba a Mal Castro, recupera a la gente de selección Tolima, no tiene con quién jugar, engancha para nadie, recupera jugadora Miriam Alonso del seleccionado de Cundinamarca, la camina, la pisa Eliana Poveda, enganchaba, pelota fuerte, rechaza a la gente de selección Tolima, enganchaban, zona izquierda, buscando la pelota, ras de piso, pelota en manos, en pie mejor de Dayana Peña, dominando selección Cundinamarca, la pelota para Eliana Poveda, larga, zona derecha, va a rematar, muy buen remate, pelota se va por fuera. Muy bien la individual. Juegan al acercamiento, practican bien el toque, la selección. Se viene selección Tolima con todo, va a intentar, ahí perfil, se va a voltear. Se lo comió Angie Ortiz. Se lo comió Angie Ortiz, le iba a pegar con el bastón, Jorge. Se perdió esa bonita oportunidad de Tolima, atacaba, qué bien se accionaba. Ok, la pelota atrás intentando de nuevo, seleccionado de Cundinamarca. Detrás de la pelota, Dayana Peña le pega mal, se va por fuera, aprovechamos. Comisaría de Familia, paz y reconciliación en este fin de año. Evita bueno. Hogares felices, cuenta con nosotros. Un mensaje del doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava. Bueno, marcamos tiempo. 6 minutos 20 segundos, Sergio. 6 minutos 20 segundos, parte inicial del partido. Usted se mantiene, 1 para Cundinamarca, 0 para Tolima. Qué jugadora esta Poveda y esta jovencita Miriam con la camisa número 7. Juegan muy bien. En el momento de cuando se van al ataque, hacen bien la individual, se comprenden, se entienden, ya es una práctica. Juega muy bien esta selección de Cundinamarca, Sergio. Ok, selección Tolima que fue sorprendido en las primeras de cambio, gol de Gamerino. De Camerino, usted se mantiene 1-0, transmite el canal Puri TV y los invitamos a todos ustedes próximamente a nuestra página web para que entren, para que consulten, para que William Gómez es el hombre que está trabajando en este sentido, para que la gente esté de manera interactiva con el equipo periodístico de nuestro canal Puri TV. Ciclo Repuestos Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. Luz Mary Rodríguez le decía felices fiestas, buena salud y bienestar. Almacén Cortés, del popular Cachucha. Concejal Agustín Alvis, el popular Team, apoyando el deporte purificense. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Recordamos, Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social. Pelota arriba, por elevación. Yajaira Salcedo, dominando el esférico, recupera Tatiana Peña. Con la pelota, el seleccionado de Cundinamarca recupera a Tolima, se le iba un poco larga, alcanza a recuperar. Esta es Yurixa Gómez, metía la pierna la gente de Cundinamarca. Pelota atrás, se va a la línea de fondo, línea servicio de portería. Sala de belleza J. Yiret, María Consuelo Hernández, asesora de imagen. Le pega de pierna izquierda Linda Rodríguez, pelota que queda vagando en mitad de la cancha, bomba central, domina Miriam Alonso, camina la cancha, se voltea, juega atrás de pierna derecha, cambia para la jugadora Catherine Bernal, Bernal con la pelota, anticipando, conseguir Bernal, va a intentar, se volteaba, le pegaba muy bien Eliana Poveda y la pelota se va por fuera. Siempre las dos. Siempre, Miriam y Poveda están enloqueciendo esa parte defensiva de la selección Tolima. Por poco, la segunda anotación. Buen equipo, bastante fuerte este equipo de selección Cundinamarca. Le pega a ras de piso Miriam Alonso. La pelota queda en las manos de Castro, pero va a ser un despeje, un servicio de costado para Linda Rodríguez. Lo hace Rodríguez, se equivoca en la entrega. Pelota arriba. En un saque, gira el cuerpo, el juez está cerca y ya se hace el cobro correspondiente al equipo de Cundinamarca. Bien, lo va a hacer efectivo Cundinamarca. Caterín Bernal, atrás para Tatiana Peña. Dayana Peña mejor, a ras de piso, cambia para su compañera, intentando, le pone la marca, la pisa Miriam Salcedo. Alonso mejor, corrijo, esta es Peña, con la pelota, remata muy bien Bernal, pelota larga para nadie. Sí, le pegan desde larga distancia, esa es una gran ventaja de esta jugadora de Cundinamarca. Buscan a la segunda anotación y Tolima, nada, de gol, nada todavía, Sergio. No se encuentra, ha sido la constante en los partidos, en el partido anterior, en este, que Tolima llega un poco como desubicado y luego se va afianzando en el terreno de juego. Ojalá no ocurra lo que ocurrió anoche, aunque hoy las cosas han sido diferentes. Fue un gol tempranero, pero es un equipo que se ha recuperado muy rápidamente. Sí, claro. Ahí vemos que por momentos, con un poco desordenadas, pero ahí siguen atacando. Y Cundinamarca se sigue defendiendo. Sí, señor. La pelota atrás es para esta jugadora marcada con la blusa número 10. Se trata de Bernal Caterín con la pelota. Se va por fuera, aprovechamos. Mirador del Magdalena, el mejor sitio para sus eventos sociales en Purificación.
Ok, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Este es Campeonato Nacional, categoría Junior Fútbol de Salón, que está concluyendo en el día de hoy. Dos equipos en terreno de juego, Selección Tolima, Selección Cundinamarca, dominando la gente de Cundinamarca, las chicas de Cundinamarca. Cómo pisa la pelota, cómo la camina Miriam Alonso, cambia para la jugadora. Se trata de Miriam Alonso, tocaba para Camila Peña, Peña atrás, cambia para Karen Rincón. Dominando, están rotando muy bien, están caminando muy bien la cancha. Sí, sí, esa es la individualidad que hace el equipo de Cundinamarca, que está en peligro, serio. Ok, se venía con todo, bien, se venía con todo Alonso, pero bien, la portera Castro recupera la pelota y se pierde la segunda oportunidad para Cundinamarca. Oh, buena, buenísima la reacción de la portera de la Selección Tolima, qué bien, en el momento de regresar y captura la pelota y evita la caída por segunda vez, Sergio. Esperemos a ver qué ocurre con esto, le pega muy mal Yurixa Gómez, la pelota se va a las manos de Dayana Peña. Dominando la pelota, Camila Peña con el esférico. Camila la camina, le pega de pierna derecha. Encuentra el esférico, jugadora de Selección Tolima intentando. Se va a voltear de pierna izquierda, bien a ras de piso. Metía zapatazo Caterín Bernal, la pelota se va por fuera. Reposición, la anticipaban en la marca, la madrugaban a la pequeñita Gómez. Intentando de nuevo pelota, ras de piso. Linda Rodríguez con el esférico, intenta, va a jugar la individual. Pierde la pelota, quedó descubierto el equipo de Selección Tolima. Se le va un poco larga a la jugadora Eliana Poveda y se pierde otra oportunidad. Mire, Miriam, la compañera, de verdad que entre Miriam y Poveda se entiende muy bien. Ahí quedó demostrado que la jugadora, la compañera, no le entendió en el momento de ir al ataque y se pierde esta oportunidad. Bueno, porque hay jugadora resentida en el piso de Selección Tolima, una pelota dividida, levantaba la pierna, jugadora de Cundinamarca, ya se repone Geraldine Sancedo y se ingresa al terreno de juego. Va a ser el servicio Angie Ortiz, pelota atrás, muy bien, remataba la jugadora Geraldine Sancedo, buen remate, aprovechamos. Taller Polanco, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadores, pulidoras, 320-689-1606-315-294-8237. Ok, la pelota se va por fuera, la intentaba, eso es lo que tiene Selección de Cundinamarca, que no dan una pelota perdida hasta que no sean el silbato. Y este problema lo está cometiendo Selección Tolima, que se quedan paradas, que se duermen por momentos y aprovecha este equipo que está bastante fundamentado. Sí, no, eso sí, lo que usted acaba de mencionar, Sergio, eso es lo que, esa es la reacción inmediata de un equipo que no se confía, va segura en el momento de atacar. Hay un cobro peligroso, Sergio. Bueno, se trata de Xiomara Castro, le va a pegar de pierna derecha, jugadora de Selección Tolima, le pega muy fuerte, pelota se va larga para nadie, intentando llegar a los tres palos que defiende Dayana Peña. El servicio lo hace Peña, cambia para su compañera Caterín Bernal con la pelota, la pierde, recupera Tolima, se le ve un poco larga. Ahí está Peña, recupera de nuevo Cundinamarca, pelotazo largo a las piernas de Castro. Castro cambia para Gómez. Las dos pequeñitas de Selección Tolima que son muy buenas, pero algunas veces se quedan cortas por potencia, sí, por altura. Sí, por potencia. ¿No? Hay peligro, un peligro serio, ¿no? Sí, por potencia. La verdad es que esta Selección de Cundinamarca, estas dos pequeñitas, estas dos jugadoras que vemos nosotros ahí, es un desempeño. Eso, sí, se desempeñan muy bien y la verdad que ese es un sistema, es un trabajo ya bien conformado de esta selección, serio. Sí, la jugadora número 13, que se trata de Geraldine Gómez y Yajaira Salcedo, mejor corrijo, Andy Ortiz, que son permanentes, son jugadoras titulares permanentes de Selección Tolima, pero que son muy menuditas, le falta un poquito de más cuerpo, Jorge, cuando sean un poquito mayorcitas, le comento que van a ser unas jugadoras muy importantes. Muy importantes, ese es el trabajo, esa es la fundamentación, eso es lo que se habla. Mire cómo le pega la pelota. Lo que se hablaba de un trabajo desde mucho largo tiempo, eso es lo que tiene la Selección Tolima con estas dos pequeñitas, Terio. Aquí lo vemos, Selección de Cundinamarca, un poquito más madura que la Selección Tolima. Sí, un poquito más madura, sí, un poquito más madura y se le ve un poquito más de fundamentación y más trabajo, Terio. Y más potencia, fuerza, con textura física. Sí, con textura física, tocan bien la pelota, hacen bien la individual, muy seguras en el momento de atacar y en el momento de ir atrás. Mírenla, ahí está la ahí defendiendo. Ahí se viene Selección Tolima intentando, buscaba a Linda Rodríguez, la pelota se va por fuera. En la reposición de costado lo va a hacer efectivo Tolima por intermedio de Yokaira Salcedo. Intentando, pelota se barra de piso, Yurixa Gómez la guapea la lucha, jugadora de Selección Tolima, Linda Rodríguez, recupera, se viene con Dinamarca, como camina muy bien la pelota Miriam Alonso y hay posición que corresponde al equipo de Selección Tolima. Tiempo de juego. 13 minutos, Sergio, exactos de la etapa inicial. 13 minutos, parte inicial, 1 para Selección Cundinamarca, 0 para Selección Tolima. Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para la construcción, ferretería y eléctricos.
Ok, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Está sonando la corneta, va a rematar. Muy bien, le pegaba Yurixa Gómez, la pelota se va por fuera. Nosotros aprovechamos entonces a través de nuestro canal Puri TV, televisión al servicio de todos, en esta transmisión que hacemos para nuestros abonados, este campeonato nacional de futsal, categoría junior, organiza Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social. Aquí está el canal Puri TV dominando Cundinamarca, la pisan en su terreno, presiona la gente de Selección Tolima, le pega largo, la pelota alcanzaba a salir, no suena el silbato, intentando, se voltea, este es Peña con la pelota de Selección Cundinamarca, pisaba y se va por fuera. Se va por fuera. Hacen bien, están jugando bien la selección de Cundinamarca. En esto tiene que cuidarse la selección Tolima, porque por momentos, cuando salen a atacar, ahí puede estar la segunda anotación. Tolima la está buscando, el empate. Sí, señor, está dominando la gente de Cundinamarca. Miriam Alonso con la pelota a mitad de la cancha, bomba central, se proyecta la jugadora Camila Peña, viene largo, bien en la marca la gente de selección Tolima, la pelota se va por fuera y reposición de nuevo. Purimotos, repuestos y accesorios, Javier Ordóñez, calle Quinta, número 1077, frente a la bomba de móvil. La buscaba Eliana Poveda, no llegaba. El servicio lo va a hacer efectivo Selección Tolima por intermedio de Angie Ortiz. Pelotas en mano de Xiomara Castro. Dominando Selección Tolima, le ponen la pausa a mitad de la cancha. Se va a voltear intentando a ras de piso. Bien posicionada Yajaira Salcedo. Se voltea, se equivoca en la entrega. Viene Cundinamarca y perfila y espacio. ¡Remata! Pero bien paradita la arquera Xiomara Castro. Se queda con la pelota, el despeje lo hace inmediatamente para el equipo de Tolima. Intentando voltearse, pisa la pelota, no tiene con quién jugar, presiona una, dos jugadoras de Cundinamarca, no se complica y envía la pelota por fuera. Sí, sí, no se complica, no tiene quien le acompañe en el momento de la jugada y hace la más fácil la jugadora del Tolima. Castro con la pelota, marcamos tiempo de juego. 15 minutos, 4 segundos, Sergio. 15 minutos, 4 segundos, parte inicial, marcador 1 para Selección Cundinamarca, 0 para Tolima. Comisaría de Familia, paz y reconciliación en este fin de año. Ese es un mensaje del doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava, comisario de Familia. La pelota larga, se le iba a Castro, bien ahí cazando la gente de Cundinamarca, la jugadora Eliana Poveda presionando en la salida, toca la jugadora Angie Ortiz, muy larga Xiomara Castro, sale Tatiana Peña y se gana el primer cartón amarillo. Apuntamos ahí, Jorge. La primera amonestación con cartón amarillo para la jugadora, la portera mejor de la selección de Cundinamarca, Sergio. Bueno, se trata de Dayana Peña, minuto 15 minutos 46 segundos, Sergio, el primer tiempo. Minuto 15, 46 segundos, hay una falta importante para Selección Tolima, le va a pegar la jugadora, le va a pegar Angie Ortiz de pierna derecha, se toma todo su tiempo, va a rematar, doble jugada, pelota, se pierde oportunidad importante, intentando, se va por fuera, la reposición la va a hacer Selección Tolima, arriba de nuevo la jugadora Yajaira Salcedo. Pierde la pelota, el seleccionado Tolima la busca con Dinamarca, Peña con el esférico intentando mitad de la cancha, la pelota queda vagando, le pega fuerte arriba de pierna izquierda, bien, Peña se queda con el esférico, toca atrás Camila Peña, Peña con la pelota, se viene con todo, la chica de azul de selección Cundinamarca, tocando, inventa, cambia, busca a Miriam Alonso, le pega y la pelota se va por fuera. Ciclo repuesto de Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. Transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Tiene que tener mucho cuidado el director técnico con la guardameta de la selección Cundinamarca. Con esa tarjeta amarilla, ojo, puede ocasionar un cambio obligatorio. Está saliendo de su terreno a defender su arco. Bueno, Jorge, un partido que tiene mucho menos ritmo que el que jugó Tolima la noche inmediatamente anterior. Después del gol, el Tolima se ha dedicado a no adelantar tanta a sus líneas. Está más bien jugando un poco de mitad de la cancha hacia atrás, un poco hacia adelante cuando hay remate largo de profundidad. No, y que se está perdiendo el compromiso. Yo creo que el técnico de la selección Tolima en esto debe de reaccionar porque está complicado el partido, Sergio. Le anticipan en la marca, recupera la jugadora, se llama Caterín Bernal. Le pegaba muy bien Caterín Bernal. La pelota pasa lamiendo el vertical de la primera mano. El primer palo, mejor, de la arquera Castro y se salva Selección Tolima. ¿Cómo le pega? Con potencia, con seguridad, menos con ubicación, pero pasó rozando, como dijo usted, el palo de la mano derecha de la guardameta de la Selección Tolima. Bueno, está Alonso con la pelota, recupera Tolima por intermedio de Angie Ortiz. Se vieron Ortiz, la anticipaban en la marca a la jugadora Yajaira Salcedo. Se acercaba Tolima en esta oportunidad. Luz Mary Rodríguez le desea felices fiestas, buena salud y bienestar. Bien, transmite el canal Puri TV, marcamos el tiempo. 17 minutos 56 segundos. 17 minutos 56 segundos, parte complementaria, se venía Selección Cundinamarca, recupera Tolima, pierna fuerte, ras de piso y ahí
falta. Una falta ahí de la jugadora número 8 de la selección Cundinamarca. Bueno, desde aquí, me parece que le va a pegar la guardameta de la selección Tolima. No, ya se repitió, el técnico le dijo que no, que se quedara, pero sería un cobro de posibilidad antes de terminar esta primera parte, Sergio. Eliana Poveda era la jugadora que cometía la falta, le va a pegar detrás de la pelota la jugadora Salcedo. Selección Tolima se toma todo su tiempo, le va a pegar, vamos a ver, parece que va a haber un remate a ras de piso, pelota que va, recuperaba la gente de Cundinamarca, se va por fuera, metía la pierna, Bernal, atrás por intermedio de Selección Tolima intentando abrir la cancha, tocan para Dayana, Yajaira Salcedo con Yurixa Gómez con la pelota, recupera, toca para Linda Rodríguez, no se complica Linda, camina a la cancha. Cabecera del área, terreno del equipo vino tinto con blanco. Se equivoca en la entrega, llega Cundinamarca. Y Jorge, ¿qué pasó aquí? Cartón amarillo, una falta muy peligrosa. Era el último recurso que le quedaba a la portera de la selección Tolima. Vamos a ver, es un cobro supremamente peligroso. Jorge, un error de Linda Rodríguez. Sí, claro. No se puede amarrar la pelota. Recordemos que el equipo de Cundinamarca es un equipo que está bien, ha estado siempre pendiente. Esperemos a ver cómo le va a Cundinamarca. Veo el hueco, allá está el hueco, Jorge. Sí, sí. Allá está el hueco, esperemos a ver qué ocurre con esto. Allá está el hueco y bien, pero entonces ahí, vea, allá quedó el hueco, lo tapa Castro, esperemos a ver qué ocurre. Va a rematar Cundinamarca, sale Castro. No hay distancia, dicen los jueces del partido. Marcamos minuto. Sergio, 19 minutos, 40 segundos. 19 minutos, 40 segundos, parte inicial, esto se mantiene, uno para Cundinamarca, cero para Tolima. Detrás de la pelota, jugador de azul de selección Cundinamarca, se trata de Caterín Bernal. Le va a pegar Caterín. Se les acomoda una jugadora de Cundinamarca en la barrera, se sale bien la pelota atrás, va a intentar, se voltea, busca a Tolima, recupera. Ya suena el silbato indicando que han concluido estos primeros 20 minutos de este importante partido. Jorge, el gol que ha conseguido la jugadora Miriam Alonso, tiene el tiempo ahí, el tiempo de la primera jugada del primero, eso fue como a los 40 segundos, ¿no? Sí, fue el segundo iniciando el partido, Sergio, se dio, como usted lo decía, los tomó de sorpresa al equipo de a la selección Tolima, mejor. Es un equipo como Cundinamarca que juega muy rápido, tiene un accionar, lo vimos en el desarrollo de estos primeros 20 minutos. ¡Qué bien! Pero Tolima se ha ubicado, se ha parado bien en el terreno de juego. Por momentos, y sobre todo cuando van al ataque es donde se descompone el equipo tolimense. Pero han hecho el esfuerzo, han buscado las opciones, no la han aprovechado, pero el Cundinamarca está jugando muy bien, Sergio, por eso está ganando el partido hasta el momento. Bueno, y vemos en las imágenes, amables televidentes, la gran cantidad de público que se ha dado cita hoy a la unidad deportiva J.D. Carrizosa, un público que nos ha acompañado hoy un poco más atentos que las noches inmediatamente anteriores para acompañar a los seleccionados que han tenido la oportunidad de estar aquí en contienda deportiva. Abraham, usted tiene nuestros patrocinadores, Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Abel González, Alcaldía Municipal, Garantía de Progreso con Justicia Social, Ricardo Bernizo Morales, Alcalde, Garantía de Progreso con Justicia Social. Ahí están los trofeos, vea, ahí están los trofeos que se van a entregar a los tres primeros equipos, que mejor puntuación tengan en este gran evento. Almacén Cortés del Popular Cachucha, concejal Agustín Albistín, apoyando el deporte purificense. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea. Sala de Belleza J. Giret, María Consuelo Hernández, su asesora de imagen. Mirador del Magdalena, el mejor sitio en purificación para sus eventos sociales. Almacén Polanco, Taller Polanco, distribuidor de oxígenos de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadores y pulidoras, teléfono 320-689-1606 y 315-294-8237. Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para la construcción y ferretería, bombillos, tomas, contadores, tubos, todo en eléctricos. Purimotos, lo mejor en motos, Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NHK, Yamaha y Honda. Ok, ahí están nuestros patrocinadores, la gente que nos ha acompañado en este gran torneo y en este gran partido, en esta gran final. Esperemos a ver qué ocurre con esto, Jorge. Vamos a hacer una pausa muy rápidamente porque ya vendrán de nuevo los equipos al terreno de juego. Pausa y retornamos. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV,
Televisión al servicio de todos. ¿Te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina? Que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Litepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. La violencia es contagiosa. Detente. No contamines a los niños con tu agresión. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Ok, aquí estamos de nuevo, amables televidentes, en esta transmisión que hacemos a través de nuestro canal Puri TV, que es televisión al servicio de todos. Hay que agradecer al instituto que ha tenido la oportunidad entonces de organizar este gran espectáculo deportivo. La gente está pidiendo que ojalá hacia futuro se puedan hacer campeonatos de alto nivel en fútbol. Bueno, ya microfútbol se ha hecho tanto en damas como en caballeros, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez. Están pidiendo torneo de alto nivel como este, ojalá de carácter por lo menos regional, para ir fortaleciendo un equipo local, Jorge. Sí, para que cuando se presenten estas circunstancias de llegar a un torneo nacional, ya se vea un grupo conformado, listo y competitivo, Sergio. Ok, vamos a ver, esta jugadora ingresó. Marcada con la número 5, se trata de, vamos a buscarla por aquí, de el equipo de Tolima, marcada blusa número 5, no nos reportan, pero vamos a averiguar bien ese dato porque no nos reporten. Ah, bueno, marcada con la blusa número 6, se trata de Erika Amortegui, que ha ingresado en la parte complementaria en el equipo de selección Tolima. Ha hecho un cambio estratégico, ha salido una de las pequeñitas, Jorge, ha salido la jugadora, se trata de Yurixa Gómez. Bueno, Yurixa Gómez no, debe ser la jugadora marcada con la blusa 11, que es Angie Ortiz, que es la más pequeñita del grupo de Selección Tolima. Le ha dado un poco de mejoramiento, de aire, para que tome un poco más de aire, porque el compromiso está un poco rápido y este cambio es para buscar a mejorar la parte ofensiva de la Selección Tolima, Sergio. Además, la selección de Cundinamarca se mantiene con sus jugadoras titulares, le mata muy bien, le pega ahí incómodamente Caterín Bernard, la pelota se va por fuera. Aprovechamos, transmite el canal Puri TV. Comisaría de Familia, paz y reconciliación este fin de año, evita la violencia intrafamiliar, cuenta con nosotros. Un mensaje del doctor Carlos Tardiel Bermúdez Pava, comisario de Familia. Ok, Jorge, hemos notado que el equipo de Cundinamarca está haciendo lo mismo que hizo para la noche inmediatamente anterior, adelantó sus marcas ya que caminando de la pelota desde su propia saga no pudo llegar más a partir del momento del gol. Sí, es que ese trabajo ellas lo vienen practicando, Sergio, y saben hacer bien la individual y se han dado cuenta que la Selección Tolima tiene falencias ahí en la parte defensiva. Ok, la pelota se va por fuera, alcanzaba a meter la cabeza Yokaira Salcedo. La reposición la hace la gente de Cundinamarca por intermedio de Eliana Poveda. Poveda con la pelota, metía la pierna Erika Amortegui, la pelota se va por fuera. El servicio lo va a hacer efectivo Camila Peña del equipo de Selección Cundinamarca. Se viene con todo, le pega como viene la jugadora Miriam Alonso y la pelota se va hacia la tribuna. Mire el sistema, el trabajo que tiene esta selección de Cundinamarca. Poveda, una jugadora que cuando va al ataque y se regresa, ve que su compañera se proyecta y ella está lista a hacer el cierre en la parte de atrás. Ok, transmite el canal Puri TV. Ciclo Repuestos Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana la atiende, el concejal del deporte.
Ok, la pelota se va larga, la línea de costado, el servicio lo va a hacer la gente de Selección Tolima, está cerca al marco que defiende Dayana Piña. Selección Tolima, brazos arriba de Juliet Gómez, la pelota para nadie, se va a la línea de fondo, buena llegada. Bueno, en estos primeros minutos de Selección Tolima al área del equipo de Cundinamarca. Salió con un poco más de virtud, de ganas, de deseo, de buscar a empatar el compromiso de la Selección Tolima. Parece que con la jugadora, el cambio que hizo el profesor de esta Selección Tolimense, está buscando un poco más a buscar a empatar el partido. Hay una falta a favor del equipo cundinamarqués. Sí, señor, marcamos tiempo de juego. 3 minutos, Sergio, de la parte suplementaria. Bueno, 3 minutos, parte complementaria de este partido. Es el último de este torneo, categoría nacional junior, que se está jugando aquí, Purificación Villa de las Palmas, organización Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Se equivocaba la jugadora Adriana Sierra, la pelota se va a la línea, ingresó también Sierra, que no había entrado, entra en la parte complementaria. Están oxigenando las dos pequeñas para luego buscar rematar en los últimos minutos de esta parte complementaria. Sí, eso es lo que busca en el sistema de trabajo de juego el director técnico de la Selección Tolima. Ya esto lo ha hecho en diferentes ocasiones, y en este partido, que lo está perdiendo 1-0, le está dando oxígeno a estas dos jovencitas. Bien, Dayana Peña recupera Selección Tolima. Intentaba enganchar por dentro, metía la pierna jugadora del Selección Cundinamarca, Camila Peña con el esférico, hace el servicio, pelota arriba, va a rematar mansamente las manos de la portera Castro. Aprovechamos. Luz Mary Rodríguez les desea felices fiestas, buena salud y bienestar. Almacén Cortés del Popular Cachucha, concejal Agustín Alvis, el Popular Team, apoyando el deporte purificense. Feliz. Ok, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos, a Carlito Ramírez de Panadería El Puerto, saludo grande para él. Se intentaba, perdía la pelota, Adriana Sierra. Bien, con el esférico, Camila Peña, no llegaba la jugadora Miriam Alonso. Oportunidad importante de Selección Cundinamarca, mete la cabeza, pelota ras de piso, le pega como viene. La pelota se va a la línea de costado, Andy Ortiz va a hacer el servicio. Lo va a hacer Miriam Alonso, la pelota atrás para Alonso, engancha muy corto, se va a meter unos 2 toques. La alcanzaban a meter ahí, la pelota se va larga por fuera, reposición, lo va a hacer efectivo la gente de Cundinamarca. Miriam Alonso detrás de la pelota, va a cambiar atrás para Dayana Peña. Peña con el esférico, levanta la mirada, toca, prefiere jugar a ras de piso, hace una diagonal corta, remata. Muy buena llegada del equipo de Cundinamarca, pero mejor ubicada Castro, la portera Xiomara Castro, y se salvó Tolima en esta oportunidad. Se evitó la caída por segunda ocasión de esta Selección Tolima. Qué bien la Selección de Cundinamarca. Es que Tolima tiene, el profesor tiene que decirles que hay que salir de ahí, porque se encerraron en la parte de atrás y se fue Cundinamarca a buscarle al segundo. Además, no se puede dormir un poco el equipo de Selección Tolima. Enganchaba la pierna, pelota arriba de Caterín Bernal, la pelota se va por fuera. Sala de belleza J. Giret, María Consuelo Hernández, su asesora de imagen, Mirador del Magdalena, el mejor sitio en purificación para sus eventos sociales. Ok, transmite el canal Puri TV, pelota larga para la jugadora Dayana Peña, es la arquera del equipo de Selección Cundinamarca. En este partido, que está como para alquilar balcones, gran cantidad de público, el que se ha dado cita en esta jornada, se va a Cundinamarca. Bien, Castro. Sí, le cuento que estuvo muy bien el llamado que se le hizo al público. Se demoró. Se vino el público a apoyar estas dos selecciones hoy en esta gran finalísima, Sergio. El servicio lo hace efectivo Caterín Bernal, atrás para la Peña. Peña con la pelota, toca para Bernal, intentaba hacia la mague, cambia de frente, intenta de nuevo con Dinamarca, se va a voltearle, pierna izquierda, remataba Miriam Alonso y por poquito se consigue la segunda anotación del partido. ¡Qué jugadora esta niña Alonso de esta selección de Cundinamarca! ¿Cómo cambia de pierna? ¿Cómo hace bien el libre, el quite? Y por poco se consigue la segunda, la selección de Cundinamarca. El servicio para Tolima, Linda Rodríguez, pelota arriba, se levantaba la jugadora Angie Ortiz y ahí falta. Una falta ahí por la jugadora número 10, empujoncito. El árbitro se percató de la jugada y ojo, peligroso este cobro. Vamos a ver quién le pega, Sergio. Sí, señor, Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social. Ricardo Guardizo Morales, el alcalde, Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, organizador de este evento, detrás de la pelota. Vamos a ver qué pasa con Selección Tolima. 1, 2, 3 jugadoras ubicadas. Va a rematar, pero le anticipa la gente de Tolima, mejor la gente de Cundinamarca, y se pierde buena oportunidad. Va a ser efectivo el servicio. Se trata de Miriam Alonso. Cambia atrás para Peña. Peña con la pelota, se toma todo su tiempo, no hay problema, recibe la jugadora Caterín Bernal, intentando, dominando Cundinamarca, ras de piso, se va al piso Eliana Poveda y hay servicio, el despeje lo va a hacer efectivo
la gente, bueno, hay servicio mejor de esquina que va a ser el equipo de selección Cundinamarca. Qué bien esta selección de Cundinamarca, cómo busca los momentos, los claritos que llamamos nosotros, se proyectan muy bien, están buscando afanosamente. Tolima tiene que salir a buscar el empate porque Cundinamarca la sigue atacando. Ok, se venía largo por la raya divisoria de Occidente, jugando la individual, la pelota se le va larga, la presionaban, forzan al servicio de costado, atrás para Xiomara Castro. Castro con el esférico, engancha largo para nadie, no llegaba la jugadora Yajaira Salcedo, se pierde oportunidad importante. Taller Polanco, distribuidor de oxígeno de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezcla, gas propano. Ok, seguimos con todos ustedes a través de nuestro canal Puri TV, televisión al servicio de todos, a la gente del Mirador del Magdalena, próximamente inauguración, restaurante, pescadería. Todo lo que necesite próximamente para eventos sociales en el Mirador. Pelota atrás para Peña. No se complica. Dayana con la pelota. Toca corto para la jugadora Alonso. ¿Cómo le mete este pelotazo de profundidad diagonal que hace Alonso? Llegaba muy bien la jugadora Eliana Poveda. Y otra oportunidad que tiene Cundinamarca. Por poco. Qué cambio tan bonito. Qué jugada tan individual y tan perfecta la de esta jugadora de Cundinamarca. Qué bien. Por poco se consigue la segunda anotación. Esperemos a ver qué ocurre con esto. Marcamos tiempo. 8 minutos 36 segundos, Sergio. 8 minutos 36 segundos, parte complementaria. Esto se mantiene 0-0. Dominando la pelota, selección Tolima. Pelotazo largo a las manos de Dayana Peña. La pelota atrás para Dayana. Va a cambiar con, bueno, el servicio. Lo hace para Eliana Poveda. Poveda con la pelota, va a cambiar. Toca para Camila Peña. Remataba muy bien, jugadora de Cundinamarca. Otra buena llegada. Qué bonita llegada, tan perfecta. Qué jugada tan individual. Saliendo de la parte de atrás. Qué jugadoras, cómo se entiende, cómo se comprenden. Por poco la segunda anotación. Sí, señor. Alianza Ferroeléctrica Limitada. Todos materiales para la construcción y ferretería. Bombillos, tomas, contadores, tubos, lámparas, fluorescentes, reflectores. Todo en ferretería y eléctricos. Dominando de nuevo el seleccionado de Cundinamarca. Detrás de la pelota Camila Peña. Va a hacer el servicio. Cambia atrás para la jugadora Dayana Peña. Peña con la pelota, toca para Miriam Alonso. Alonso remata bien la pierna de Yajaira Salcedo. La pelota se va a la línea de costado. La reposición la va a ser efectiva. La gente de Cundinamarca cambian para su portera. Intentando, le pone la pausa. Toque largo de profundidad. Alcanzaba a meter la mano Xiomara Castro y la pelota se va por fuera. Es una táctica de juego que tiene la selección de Cundinamarca. Pegarle y buscar el descuido, el mal rechazo de la guardameta del Tolima. Juega Tolima. Sí, señor, la pelota en manos de Castro. A ras de piso, intenta largo, va a voltear, se busca. La jugadora Yajaira Salcedo no llegaba, la deja pasar y se va por fuera. Purimotos, los mejores motos, repuestos y accesorios, Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, Yamaha y Honda. Aprovechamos, marcamos tiempo de juego. 10 minutos, 10 segundos, Sergio, de la parte suplementaria. Bueno, 10 minutos, 10 segundos, parte complementaria, se mantiene 1-0. Se mantiene, uy, se equivocaba ahí la gente de selección Tolima. Afortunadamente estaba mal ubicada las jugadoras de Cundinamarca y desaprovechan una oportunidad importante. Yajaira Salcedo con la pelota, sale al servicio, pelota arriba. La busca la gente de Cundinamarca, presionando la marca Miriam Alonso. Se va de costado de nuevo, el servicio lo va a hacer efectivo Yajaira Salcedo. La pelota arriba, intentando Cundinamarca por intermedio de Celiana Poveda. Poveda con la pelota, la pierde, recupera Tolima, tiene posibilidad de enganchar, va bien. No alcanzó a pasar esa pelota entre las piernas de la jugadora de Cundinamarca y la pelota se va a la línea de costado. Tiene una buena forma, una individualidad perfecta la selección Tolima. Cuando el momento que buscan atacar, empatar el partido, no se le dan las acciones, pero la verdad es que Tolima está bien en este momento. Hay una jugadora en el piso, Sergio. De las pequeñitas, Jorge, mire, ya ingresó, pero está la jugadora marcada con la blusa número 2, Linda Rodríguez. Al hacer la media chalaca, se lesionó el brazo al caer al suelo. Bueno, pero ya ingresó de nuevo Yulixa Gómez, la niña marcada con la blusa número 3. Y están reconviniendo ahí, están reconviniendo a Linda Rodríguez. No sabemos qué ocurrió ahí. No, pues la juez le hace un llamado que... Para seguridad, ¿no? Sí, por seguridad, a preguntarle cómo se sentía para poder continuar las acciones. Y ya se reanuda el compromiso. Ok, fair play, la niña le pegaba con el balón y se descuidaba un poquito. Aquí no se puede descuidar porque Cundinamarca está jugando con toda. Ellas le pueden pegar con la pelota, no se inmutan y siguen hacia adelante. Sí, es una jugada muy riesgosa y de cuidado. En eso no se puede confiar la selección Tolima porque está perdiendo 1-0. Transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Estamos invitando a la gente que pague oportunamente. Ahí está Ruzbel Ángel, paga de aritico con la tijera. Recordamos, pague oportunamente, evítese la suspensión del servicio y el recargo por mora. El informe del ITE Puri, Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación.
Comisaría de Familia, Paz y Reconciliación este fin de año. Evita la violencia intrafamiliar. Cuenta con nosotros, doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava, comisario de Familia. Espere. Se venía con todo. Camila Peña dominó, caminó todo el terreno de juego y tuvo la posibilidad de conseguir la segunda anotación del partido. ¿Cómo se proyecta bien esta jugadora? No se le dio la posibilidad, la oportunidad, pero qué bien esa individualidad que hizo y por poco se consigue la segunda anotación. Ataca Cundinamarca. Bueno, de pierna izquierda engancha a la gente de Cundinamarca. Se viene con todo, zona del equipo de Selección Tolima. Le pega de pierna izquierda. La pelota se va por fuera. Yurixa Gómez le pega como viene. La reposición la va a hacer efectiva Miriam Alonso. Alonso con la pelota. ¡Ah, remata! Le quedaba, se enredaba ahí entre las piernas de la jugadora de Cundinamarca y Tolima. Hay otra buena llegada de Selección de Cundinamarca que está caminando con todo, Jorge, pisando permanentemente el área del equipo tolimense. Es que sigue la Selección Tolima jugando muy atrás, la vemos muy, muy rechazada. Están atrás, jugando atrás y la Selección de Cundinamarca se percató y se fueron a buscar el ataque, a buscar la segunda anotación. Ven que se puede. Bueno, esperemos, va a rematar muy bien cómo le pega con potencia, con seguridad Miriam Alonso. La pelota se va por fuera. Ciclo Repuestos Aldana, la clínica de su bicicleta, el concejal Yeyo Aldana, el concejal del deporte. Ok, mi estimado Abraham El Majo Mendoza, aquí estamos a través de nuestro canal Puri TV. Pelota arriba por elevación, la busca Linda Rodríguez. Rodríguez enganchaba la pelota, se va por fuera. El servicio lo va a hacer efectivo Dayana Peña, del seleccionado de Cundinamarca. El público emotivo en esta gran jornada deportiva. Dominando Camila Peña con la pelota larga para Xiomara Castro. Cambia Castro para la jugadora de Selección Tolima. Mitad de la cancha, se le ve un poquito larga. Hay reposición que va a ser efectiva Dayana Salcedo. Salcedo con la pelota, toca para Castro atrás intentando, va a rematar. Le pega de puntazo largo para nadie, la pelota se pierde. Rodrigo, el técnico. Le pegaron allá, cójamelo, tómenmelo, allá lo cascaron, allá está. Allá está, ay, hombre, muy cerquita, ojo que lo pueden lesionar. Sí, hay que estar tomando el tetero y le pegaron, bueno, qué bien, con descuido ahí de la... El hombre se sigue sobando, ¿no? Sí. Bueno, sigue la Selección de Tolima buscando empatar el compromiso. Qué bueno está este bonito encuentro. Ahí hay peligro. El hombre, ¡oh, se salvó Tolima! Se salvó Tolima, la pelota pegó en el primer palo. ¿Ah? Qué peligroso ese un puntazo con pierna izquierda, le pegó la jugadora de Cundinamarca. En el primer palo de Dayana Castro, de Xiomara Castro. Una buena llegada de Selección de Cundinamarca. El hombre se sigue sobando y no supo quién lo tocó. No, es que el bebé desde pequeño le están influenciando en el fútbol y está aprendiendo a cabecear. Luzmery Rodríguez le desea felices fiestas, buena salud y prosperidad. Ok, buena jugada, se voltea de nuevo Linda Rodríguez, es la segunda que repite esta misma jugada, ¿no? Sí, bonita y donde le logre conseguir una anotación de esta categoría, paga la boleta. Marcamos el tiempo recorrido de este partido. 14 minutos 47 segundos, Sergio. 14 minutos 47 segundos, se venía con todo. La busca la gente de Selección Cundinamarca en su propio terreno. Peña con el esférico largo de profundidad, intentaba buscando Miriam Alonso, la pelota se va por fuera, el servicio, afortunadamente Jorge, bueno, hay tiempo, piden tiempo por ahí, ¿quién pide tiempo? El equipo de Cundinamarca, la selección de Cundinamarca mejor. Bueno, Cundinamarca pide tiempo, aprovechamos, creo que este es el partido más equilibrado en lo que tiene que ver con marcador de este torneo. Almacén Cortés del Popular Cachucha, todo en materiales para construcción y ferretería. Concejal Agustín Alvis, el Popular Team, apoyando el deporte purificense, le desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Sala de Belleza J. Giret, María Consuelo Hernández, su asesora de imagen. Mirador del Magdalena, el mejor sitio en purificación para sus eventos sociales. Taller Polanco, distribuidor exclusivo de oxígeno de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas plano. Helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motos, soldadores y pulidoras. Celulares 320-689-1606, 315-294-8237. Purimotos, lo mejor en motos. Javier Ordóñez, calle Quinta, número 1077, frente a la bomba móvil. Repuestos y accesorios para Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NGK, Yamaha y Honda. Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para la construcción y ferretería. Bombillos, tomas, contadores, tubos, lámparas fluorescentes y reflectores. Ok, seguimos entonces. Ya se va a poner las pelotas al servicio de nuevo. Pedía tiempo Selección de Cundinamarca. Han reconvenido ambos técnicos para ver qué ocurre de aquí en adelante. Marcamos minuto, Eric. 15 minutos, 3 segundos, Sergio. 15 minutos, 3 segundos, parte complementaria. Esto se mantiene 1 para Cundinamarca, 0 para Tolima. Los últimos 5 minutos favorables para Tolima, que busca empatar y, ¿por qué no?, se puede ganar, porque esto del fútbol sala se juega muy rápido, Sergio. Sí, señor, esperemos a ver qué ocurre con esto. La pelota atrás para Xiomara Castro.
en la portera de Selección Tolima, le pegaba incómodamente, no alcanzaba a rechazar muy bien Yulitza Gómez. La pelota se va a la línea de costado, lo va a hacer efectivo Camila Lopeña. Peña con la pelota, toca atrás para su para Dayana, que es la portera del equipo de Selección Cundinamarca. Pelota larga, se va por fuera. La gente sigue disfrutando de este gran campeonato de fútbol de salón, categoría Junior, el primero que se hace en Colombia y la primera sede, que es Purificación. Eso es un orgullo grande para nuestro municipio. Qué bien y qué bueno que el público correspondió en la noche de hoy. Esto es satisfactorio para que los organizadores y los que le dieron el mérito a Purificación se lleven una buena imagen de esta querida Villa de Las Palmas. Ok, buen remate de Selección Cundinamarca, pero mejor parada Xiomara Castro, dominando Selección Tolima. Ras de piso, intentaba voltearse, tocando largo para Geraldine Salcedo. No llegaba, la pelota se va a la línea de fondo. Hay servicio de portería que corresponde a Cundinamarca. Comisaría de Familia, Paz y Reconciliación este fin de año. Evita la violencia intrafamiliar. Hogares felices, cuenta con nosotros. Un mensaje del doctor Carlos Ariel Bermúdez Pavada, comisario de Familia. Bueno, el servicio lo hacía Caterín Bernal. La pelota para Dayana Peña. Peña pega pelotazo de profundidad, remata muy bien de pierna derecha, mal ubicada la jugadora de Selección Tolima, Yajaira Salcedo, por poquito se va al piso y hay falta. Falta de la jugadora número 10, la jugadora de la Selección de Cundinamarca. No es tan peligrosa porque es a mitad de terreno, pero le pega un muy bien. Un partido con muy poco roce, Jorge. Poco roce, sí, más bien. Muy técnico ambos equipos. Muy técnico y muy limpio. Ojo que le va a pegar la guardameta de la Selección Tolima. Bueno, Xiomara Castro, que le pega muy bien de pierna derecha, se toma todo su tiempo a mitad. Engancha, prefiere jugar arriba. No le pegó con potencia en esto. Estábamos esperando, sí, que le rematara con toda la potencia del caso. Sí, esperábamos una sorpresa a esa larga distancia. Podía suceder algo, pero no. No se vio así y ataca Tolima, pero no le vemos que quiere empatar este partido. Ok, sí señor, este es el preliminar del Festival Folclórico, 50ª versión, que se está desarrollando, bueno, que ya arrancó en Purificación el pasado fin de semana y hubo presentación de candidatas, hubo de igual manera la inscripción de candidatas y esperamos que la organización se luzca y pueda brindarle un gran espectáculo a la gente de la Villa de Las Palmas. La pelota atrás para Cundinamarca, Miriam Alonso con el esférico, cambiaba, dominaba Poveda. Poveda atrás para Tatiana Peña. Peña con el esférico, recupera con Dinamarca por intermedio de Miriam Alonso. Alonso toca para Caterín Bernal. Bernal para Peña. Peña arriba por elevación, buscaba Tolima. La pelota cae en las manos de Xiomara Castro, portera del seleccionado Tolimense. Hace servicio largo para nadie. La pelota se va por fuera. No, Sergio, con este resultado Tolima está perdiendo su campeonato. Quedaría en el tercer lugar. Ciclorepuesto Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. Es el dato estadístico, todavía nos quedan algunos minutos, marcamos el tiempo de juego. Sergio, 17 minutos 35 segundos. 17 minutos 35 segundos, parte complementaria del partido, 1-0, se mantiene esto, favorece el seleccionado de Cundinamarca, la pelota se va a la línea de costado, el servicio lo va a hacer efectivo Yajaira Salcedo por intermedio de Selección Tolima, se viene con todo el equipo tolimense, pelota arriba, bien, rechaza la jugadora Caterín Bernal. Cundinamarca con el esférico, Bernard con la pelota, cambia para Tatiana Peña, le pega muy mal, la pelota se va a la línea de costado, hay servicio, buena llegada Selección Tolima, esperemos a ver qué ocurre con esto, el servicio largo, bien de cabeza, la pelota se va, lamiendo el vertical de la segunda mano, el segundo palo de la portera Dayana Peña. Sí, esa es la fórmula más rápida que está buscando la Selección Tolima. Al momento se busca y se destaca este buen accionar de esta selección que está perdiendo 1-0. Se pide tiempo de nuevo por el equipo de Tolima. Bueno, sabemos que le queda muy poco tiempo al equipo Selección Tolima. Por eso está pidiendo tiempo el profesor Rodrigo Beltrán está pidiendo tiempo. Entonces marcamos cuánto, hemos recorrido cuánto, Eric. 18 minutos, 2 segundos, Sergio, de la parte complementaria. 18 minutos, 2 segundos, parte complementaria. Se está terminando el tiempo, Abraham. Bueno, es el resultado más parejo, es el partido más apretado de todo el campeonato. Parecía que estas fueran campeón y subcampeón, pero pues por el resultado inmediatamente anterior que ganó Zipaquirá, quedaría Tolima en el tercer lugar. Bueno, si Tolima logra un empate, quedaría en la segunda posición. También queda en el tercer puesto. Bueno, también queda en la tercera posición, así que seguimos necesariamente, con... Necesariamente tiene que ganar para lograr el subcampeonato. Bueno, necesariamente tendría que ganar Selección Tolima para lograr campeonato en esta parte ya final, para lograr el segundo lugar, ¿no?, de este torneo, que en este momento el título es para el seleccionado de Cundinamarca. Tolima con todo, mitad de la cancha, recupera la gente de Cundinamarca, Camila Peña con la pelota, ras de piso larga, la pelota se pierde para nadie. Un balotazo que chocaba Caterín Bernal, el servicio lo va a hacer efectivo la gente de la Selección Tolima.
la jugadora, se trata de Linda Rodríguez, se venía con todo, pelota atrás, intentando, cambia, la pisa, la busca Camila Peña. Tolima presionando, la perdía la pequeñita Gómez, atrás para Cundinamarca, no tiene problemas Cundinamarca, Miriam Alonso con la pelota, intentando de nuevo Cundinamarca, si viene con todo, pisa la pelota, raya divisoria, esta es la raya amarilla de la zona, viene Tolima, alcanzaba a meter la pierna Linda Rodríguez y la pelota se va desviada. Se fue desviada, por fortuna para la selección de Cundinamarca, esta joven se descuidaba, perdió la pelota, se iba quedando un poco y aprovechaba la selección Tolima y se pierde esta oportunidad. Ok, se pierde oportunidad supremamente importante cuando ya nos queda muy poco tiempo para que termine este partido. Cundinamarca dominando la pelota, Caterín Bernal con el esférico, le pone la pausa, toca atrás, cambia para la jugadora Camila Peña, Peña para Dayana, su hermana, que es la portera titular de este equipo de Cundinamarca. Buena llegada, cómo le pega muy bien Tatiana Peña. La pelota se queda en piernas de jugador del departamento de Cundinamarca, dominando Caterín Bernal, remacaba bien las manos del arquero Castro. Castro pone la pelota, engancha a Tolima, tiene perfil, pelotazo largo, no se complica el equipo de Cundinamarca y la pelota se va por fuera. A donde caiga, a donde sea, porque ya está, porque se agota el tiempo y el equipo del Tolima se fue, la selección se va a buscar el empate serio, hay peligro. Ahí está la gente del equipo de Cundinamarca. La gente de Tolima intentando buscar el empate de este partido. Detrás de la pelota de Yulixa Gómez. Perdía el esférico, el servicio lo hace selección Cundinamarca. Peña con el esférico, le pega largo como viene. Bien Castro, se queda con ella. El servicio en mitad de la cancha, automáticamente alcanzaba a meter la pierna Camila Peña, la pelota se va por fuera. El servicio corresponde al equipo de selección Tolima. Con la pelota Linda Rodríguez. Atrás Rodríguez, engancha, se le ve un poquito larga. Alcanzaba a meter la pierna, al servicio es costado. Se va a la línea de oriente, el servicio lo va a hacer efectivo la gente de Cundinamarca. Miriam Alonso con la pelota, ataca atrás para Dayana Peña. Peña con la pelota, engancha arriba, por elevación salió Castro. Y han intentado de esta misma forma, Jorge, las jugadoras de Cundinamarca, una pelota que la han utilizado, o mejor, un lanzamiento utilizado en diferentes ocasiones, pero que no le ha dado resultado positivo al equipo de Cundinamarca. No, y en eso se origina una falta que ya se cobra por parte de la selección Tolima. ¡Qué bien! La buscaba Tolima, el falta profesional. Luz Meli Rodríguez les decía felices fiestas, buena salud y bienestar. Almacén Cortés del Popular Cachucha, todos materiales para construcción y ferretería. Agustín Alvis, el popular concejal, el popular team, apoyando el deporte purificense. Les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Recordamos, Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. En esta transmisión del canal Puri TV Televisión al servicio de todos, recordamos a los televidentes, póngase a paz y salvo, evítese la suspensión, el recargo por mona. La información, se inició el proceso de suspensión. Atrás la gente de Cundinamarca. Alonso con el esférico, recupera Tolima, intentando arriba, y esto terminó campeón Cundinamarca, segunda posición Zipa de Cundinamarca y tercera posición para selección Tolima, cuarta Bogotá, quinta Purificación, sexta selección del departamento de Huila. Sí, ya ha terminado este partido, prácticamente quedó las posiciones de los equipos, como usted lo acaba de mencionar, Sergio. Qué bonito partido el que pudimos presenciar en la noche de hoy. Aunque vimos un Tolima un poco desconocido, perdió 1-0, pero batallando, buscando la posibilidad de empatar el compromiso. No podía perder si quería buscar esta segunda oportunidad de quedar al menos en el segundo lugar. No se dieron las cosas, pero la verdad es que hay que decir que fue un bonito partido. Dos selecciones muy bien disputadas en el terreno de juego. 1-0 gana la selección de Cundinamarca. Bueno, voy a dejarlo aquí muy rápidamente. Nos vamos a la premiación. Para que continúe haciendo los comentarios, Jorge, la voz comercial de Abraham Mendoza, el cronómetro de Eric Quesada. Y nos vamos en la parte baja para la premiación del equipo más rendidor de este torneo. Bueno, vamos por acá, Abraham, vamos a ver. Una campaña intachable, una campaña perfecta, 10 puntos de 10, 5 partidos en serie ganado de la selección Cundinamarca, una campaña perfecta, como se dice. Este fue el partido más apretado contra la selección Tolima, donde solamente el marcador fue 0, un gol tempranero, un gol de camerino, primer minuto, pero muy merecido el campeonato para esta selección. Y todo lo contrario fue la selección del Huila, 0 puntos de 10 posibles, no hicieron un solo punto siquiera. Sí, lo más positivo de este balance que podemos hablar, Abraham, de terminado ya este partido que se jugó entre Tolima y Cundinamarca, la verdad es que estas son dos selecciones
que desde que se inició este torneo estaban buscando esta oportunidad, pero como el juego es este, el juego es de buscar, de la disputa de los puntos, de buscar acumular, de buscar a sumar, este fue el resultado favorable para Cundinamarca, sin menospreciar a una Zipaquirá y a una selección Tolima, y como también a las otras selecciones como Bogotá, que también hicieron mérito, buscaron la oportunidad para estar entre los primeros lugares. Pero la verdad es que aquí le correspondió fue a Cundinamarca porque le favoreció los goles. Esto de pronto fue algo fundamental, favorable para esta selección, porque Tolima en el momento que ingresó al terreno de juego a confrontar este compromiso, este partido, esta final, se dieron cuenta, si sumaban los puntos, corrían el riesgo por los goles, porque Cundinamarca tenía muchos goles acumulados, Abraham. Sí, Cundinamarca una campaña perfecta, tanto en puntos como también en goles. Golearon a Purificación 14-0, el marcador más abultado que hubo. Una selección muy buena, intachable. Pero también otra cosa destacable, otro apunte, es que estas selecciones ya se habían encontrado, la selección de Cundinamarca, que representan realmente a Madrid, y por eso se lograron hacer acreedoras al título de selección Cundinamarca. También se habían encontrado con Zipaquirá anteriormente en el departamento de Cundinamarca, para hacer esto, y quedaron en las mismas posiciones. Madrid, que está representando ya Cundinamarca, de primero, y de segundo Zipaquirá. Bueno, qué bien, la verdad es que el pueblo de Purificación quedó satisfecho por este torneo, por primera vez a nivel nacional, y la verdad que el público se vino, se volcó esta noche a presenciar este bonito compromiso. Esto es de calificar, esto es de darle un mérito, sobre todo a un Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, que con esfuerzo, que con lucha, que con sacrificio se buscó que se realizara este torneo acá en Purificación. También, hombre, con el aporte, si no es por la misma parte administrativa como la Alcaldía Municipal, que sin el apoyo de esta parte administrativa no se ha podido lograr este objetivo. La verdad es que hay que decirlo, Abraham, hay que comentarlo, hay que tener en cuenta esta labor, este trabajo, conseguir un derecho, conseguir un aval para que se haga o se realice un torneo de esta naturaleza a nivel nacional, no es fácil, Abraham. Bueno, fueron pocas representaciones en esta ocasión, por lo que estás diciendo, primera ocasión de que se hace este campeonato sub-16, femenino, pero es un torneo de que ha dejado unas grandes satisfacciones a Purificación, entre otras porque ha salido victoriosa la sede en organización, en todo lo necesario que fue la infraestructura que se tuvo. También en otra cosa muy importante que en este campeonato se dio, es que Purificación por primera vez, un equipo que llevaba únicamente un mes de preparación y logró ocupar el quinto puesto. Es decir, no quedó último, logró ganarle al Huila, un equipo que ya venía afogándose hacía tiempo, logró ganarle a ellos en la mañana de hoy precisamente, y por eso logró el quinto puesto Purificación. Es decir, si hacemos un balance, es totalmente positivo para el municipio y para su equipo. Eric, por acá tenemos a Eric, que estaba de cronometrista en la noche de hoy, sobre el correspondiente de este partido tan importante. Cuéntanos, Eric, ¿usted cómo vio la realización, cómo vio este compromiso? Pues en el día de hoy se vio un partido muy equitativo, los dos equipos salieron a proponer, salieron al terreno de juego a dar todo. Pues lastimosamente el equipo de Tolima perdió por la mínima diferencia, por un gol ante el equipo de Cundinamarca, pero Tolima jugó de una manera perfecta prácticamente en la parte complementaria, se le fue encima al equipo de Cundinamarca, lo atacó, aunque el equipo de Cundinamarca en el segundo tiempo se defendió a garras, se defendió de manera excesiva, pero lastimosamente no se le dieron las cosas al equipo del Tolima, perdió un gol por cero por la mínima diferencia ante el equipo de Cundinamarca, prácticamente dándole el campeonato al equipo de Cundinamarca en este campeonato zonal femenino junior organizado por la Federación Colombiana de Futsal de Colombia. Bueno, la verdad es que podemos ver, se está preparando todo listo para lo que será la premiación, el acto de premiación esta noche. Y vemos que la misma federación, el mismo Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte hicieron una lucha para poder que se realizara este torneo aquí en nuestro municipio de Purificación. ¡Qué bien! La verdad que estamos viendo y analizando la importancia que tiene un torneo de esta naturaleza, porque Purificación ha sido sede de este primer torneo a nivel nacional. Vamos a mirar, vamos a presenciar, vamos a seguir. De pronto más adelante, Abraham,
tendremos las voces de las personas, de los que hicieron el mérito, como los técnicos, como las delegaciones, para que nos den también un balance de cómo se jugó, cómo se llevó a cabo y cómo les pareció este torneo acá en nuestro municipio. Bueno, ya estamos viendo la premiación, una promoción muy especial, muy elegante. Trofeo para el primer, segundo y tercer, bueno, para el campeón, para el subcampeón y para el tercer puesto. Se ven también trofeos para el goleador, para Valla Menos Vencida. Vamos a pedirle el favor a Eric que si nos consigue los datos de quién fue el goleador, la goleadora, la Valla Menos Vencida, y que hay otro trofeo pequeño que no sé si sea para el Fair Play, pero al menos esos daticos, goleador y Valla Menos Vencida, para informarle a nuestros televidentes de quiénes fueron las jugadoras que obtuvieron esos dos trofeos muy especiales, Jorge. Bueno, Abraham y Armando, vamos a hacer una pausa. Muy buenas noches, en nombre del doctor Ricardo Guarnizo Morales, les manda un saludo fraternal, un agradecimiento especial al doctor Vladimir Galeano, delegado nacional de la Federación de Fútbol de Salón, muy especialmente también a todos aquellos departamentos que asistieron, como fue Bogotá, Cundinamarca, Zipa, Tolima, Purificación y Huila, todos estos equipos que hicieron posible que llegara a feliz término este primer campeonato a nivel nacional, que es un orgullo que actualmente quedó en la historia de nuestro país haber llevado este prestigioso campeonato aquí en Purificación. Como también quiero exaltarle al doctor Edel González, director del IPRD, que con mucho esfuerzo y dedicación sacó adelante este campeonato. También quiero darle el agradecimiento a este público de Purificación que se ha portado de maravilla y que ha hecho posible que este gran encuentro de fútbol de salón sea un magno evento, debido a que esto nos está dejando para el futuro de Purificación una gran enseñanza, que el deporte lo es todo. El deporte nos enseña cultura, el deporte nos enseña a fijarnos una meta y llegar mucho más adelante de lo que nosotros queremos. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan todos muy buena noche y vamos con la premiación, por favor. Ok, gracias. Palabras del doctor Henry Peña. Henry Arias. Y a continuación, palabras del técnico campeón Javier Ortiz de Cundinamarca. Selección, el aplauso para él, por favor. Para el técnico campeón Javier Ortiz, profesor, buenas noches. Bienvenido, felicitaciones. Primero que todo, muy buenas noches para todos. Primero, quiero darle las gracias a Dios por tenernos a todos acá, por darnos la oportunidad de que este torneo fue un hecho. Quiero también darle agradecimiento a todo mi equipo por esa entrega, a todo mi grupo de trabajo, a esos papás. Muchas gracias por estar acá. También quiero darle muchos agradecimientos a todas las personas que fueron encargadas de organizar este torneo. Al doctor Ebel, muchas gracias. A su esposa, muchas gracias. Y por último, muchas gracias, Purificación. Que Dios los bendiga. Esto es para ustedes. Esta es una transmisión del canal Puri TV. Abraham, ¿usted tenía alguna información de cómo quedó los goleadores? No, hasta el momento no tenemos nada. Y el reconocimiento. Ah, bueno, entonces vamos a seguir a continuar. Pues. Vamos con la Valla Menos Vencida. Vamos a entrega de detalles, vamos en la entrega entonces, vamos a hacerle el llamado a la selección de Purificación. El aplauso para ellas, las chicas del municipio de Purificación, selección Purificación, por favor. Quien van a recibir un detalle, quiero entregarles información para que ustedes estén un poquito más enterados de cómo se han desarrollado las actividades. Valla Menos Vencida, atentos para que estén, para que guarden estos datos estadísticos. Lisset Peña, selección Cundinamarca, 5 goles. Segunda posición para Divet Castañeda, Club Zipas, 6 goles. Tercera posición, Camila Arias, selección Tolima, 6 goles. Y
La cuarta posición para Heidi Galindo, de Selección Bogotá. 11 goles, aquí está el dato estadístico en materia de valla menos vencida. Y en lo que tiene que ver con el goleador del torneo, goleador de este campeonato junior femenino, futsal, quedó de la siguiente manera. Atentos entonces, ustedes que están pendientes a los resultados. El primer lugar, bueno, arranquemos entonces con el quinto lugar, de acuerdo a la información que nos entrega la organización del evento. Quinto lugar, con 6 anotaciones, Angie Ortiz, de Selección Tolima. Ahí está Angie Ortiz, de Selección Tolima. La cuarta posición para Laura Camacho, Club Zipa, con 6 anotaciones. La tercera posición del Club Zipa, con 15 anotaciones, Dayana Aldana. Y segunda posición, ok, segunda posición, Miriam Méndez, de Cundinamarca. Bueno, corrijo entonces. Corrijo para que ustedes corrijan. Primer lugar, Dayana Aldana, Club Zipa, con 15 goles. Ok, seguimos entonces, hacemos el llamado a la selección de Bogotá. Selección Bogotá. Ok, Selección Bogotá ocupa la cuarta posición de este gran campeonato nacional, categoría junior, que se ha jugado aquí en Purificación Villa de las Palmas. Desde ya quiero hacer una invitación a todos ustedes. Este fin de semana será la gran final de los Juegos Deportivos Municipales versión 2012. Fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, ciclismo, patinaje. Serán las disciplinas que se jugarán este fin de semana. Así que la invitación para que estén atentos y para que asistan a cada uno de los escenarios. En este momento recibe su detalle, reconocimiento, las niñas de Bogotá, Selección Bogotá, que hicieron un gran trabajo, un gran torneo, que hicieron un gran papel en el desarrollo de esta actividad que arrancamos el pasado 10 de este mes de diciembre y que hemos concluido hoy, jueves 13 de este 2012. Prácticamente de esta manera se está cerrando el calendario nacional de las actividades organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. De igual manera se cierra a nivel del departamento con la Liga de Futsal del Tolima y en Purificación se cierra el próximo domingo con los Juegos Deportivos Municipales organizados por el Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Así que hay todavía mucha actividad deportiva para que ustedes sigan asistiendo a los escenarios. Hacemos el llamado a Selección Tolima. Selección Tolima, tercera posición. El llamado a la Selección Tolima. El aplauso para ellos, por favor. Selección Tolima, que ocupó tercera posición en este torneo. Agradecimiento también a las niñas del departamento, de diferentes municipios de nuestro departamento tolimense que se han dado cita en este encuentro deportivo aquí en Purificación. Organización Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Un souvenir, un detalle que se llevan de todo corazón desde Purificación para cada uno de sus municipios, de sus barrios, de sus sectores, en fin, de sus lugares de residencia. A las niñas que han hecho un gran trabajo. Y les quiero indicar a todos ustedes que aquí están las grandes deportistas del futuro. Dentro de poco tendremos estas niñas en otros torneos de carácter nacional,
cada día fortaleciéndose, aprendiendo más en ese proceso de aprendizaje, de desarrollo como deportistas, niñas que apenas la mayor tiene 16 años en esta categoría junior. Por eso lo importante de su presencia aquí en Purificación, especialmente porque este es el primer torneo de carácter nacional que ha tenido como sede la Villa de Las Palmas. Selección Tolima, en ese momento recibiendo su detalle, su souvenir, su reconocimiento por la participación aquí en Purificación. Esa es una invitación que se continuará. Hola a la gente del club de patinaje, ¿no? Sobre ruedas. Saludo grande. Puripatín también el próximo fin de semana. Aprovecho la oportunidad para invitarlos. Puripatín, club de patinaje de Purificación, estará en la organización de la final del campeonato en patinaje. Así que le ha correspondido entonces el turno en esta ocasión a Puripatín. Próximo domingo, esto será entre Cuerpo de Bomberos, cerca al Pan de Mija, y el Samán. Para la gente que le gusta el patinaje, ahí estarán los clubes de Purificación buscando quiénes son los más destacados en esta disciplina deportiva. Próximo domingo, invitados desde las 8 de la mañana. Selección Tolima, en este momento, bueno, ya se está haciendo entrega de reconocimiento. Hacemos el llamado, segunda posición, segundo lugar de este torneo, Selección Zipa, Cundinamarca. Ahí está, Selección Zipa, Cundinamarca. Buen equipo, gran torneo, mucha sapiencia, mucho conocimiento, buen toque-toque, buen manejo de la pelota, buenos sistemas tácticos, técnicos, buen trabajo de el técnico, bueno, y de todos, de todo el equipo de trabajo de la selección de Zipaquirá, Cundinamarca. Agradecimientos entonces a ellos que se vincularon en el desarrollo de este gran torneo que hoy llega a su final. La transmisión del canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Ustedes pueden ver estos partidos en horas de la tarde. La gran final la pueden ver mañana en la tarde y en la noche a partir de las 7 de la noche. Es la invitación entonces para la gente de Purificación para que estén pendientes. Y próximamente ya tendremos la página web para que ustedes hagan sus comentarios, para que aporten, para que hagamos una comunicación para el desarrollo. Tengamos un sistema informativo interactivo donde todos ustedes puedan hacer parte. Vamos a salir de la comunicación lineal para llegar a la comunicación horizontal, como está ocurriendo en todos los medios de comunicación a nivel internacional. Por eso la invitación, porque próximamente tendremos la página para que ustedes estén atentos a cada una de las actividades que se desarrollan en Purificación. Creo que antes, William, de final de año la tenemos lista, ¿no? Creo que antes del cierre de este año 2012 tendremos la página web del canal Puri TV para que ustedes entonces interactúen con nosotros y se hagan partícipe de todo el proceso formativo, de todo el proceso periodístico, comunicativo, comunitario que desarrollamos nosotros. Selección de Zipaquirá que está recibiendo su reconocimiento. Y hacemos el llamado al equipo campeón, Selección de Cundinamarca. El aplauso viene para ellos, reciben el souvenir, el reconocimiento, la entrega también de los trofeos de este gran campeonato. Esta es una transmisión del canal Puri TV. Para toda nuestra amable audiencia, estamos transmitiendo directamente desde el escenario donde se llevó a cabo esta gran finalísima de fútbol sala junior aquí en la Villa de Las Palmas. Estamos en el acto de premiación. La entrega de medallas, la entrega de igual manera de este souvenir, que es un reconocimiento que hace el instituto, que hace la alcaldía de Purificación por su gentil presencia, por aceptar esta invitación a este torneo aquí en la Villa de Las Palmas. No es fácil, teniendo en cuenta que los grandes equipos, la gran mayoría de equipos, habían prácticamente terminado temporada y
Ha sido un placer contar con todos ustedes aquí en Purificación. Continuamos con el acto de premiación en vivo y en directo acá desde el escenario donde se llevó a cabo esta gran finalísima de fútbol sala a nivel nacional, con la participación de los equipos que ya ustedes a ustedes les hemos dado a conocer lo correspondiente. Ya ha culminado este torneo, en el día de hoy se está realizando el acto de premiación. Vamos a continuar, vamos a esperar. Hacemos el llamado al cuerpo de jueces, a los árbitros del torneo. A ellos, del mismo modo, el agradecimiento por impartir justicia, por aplicar el reglamento en el desarrollo de estas justas deportivas que han concluido, que han llegado a su final. Este campeonato nacional categoría junior, fútbol de salón, categoría femenino, Carlos Jaime Chará. Ha sido el artífice también de este trabajo, seleccionador del departamento hoy día, vinculado con las niñas del equipo purificense. Continuamos con el acto de premiación. Vamos a tener por acá las palabras a continuación de Sergio Rafael Vuelvas, quien es el maestro de ceremonia de este acto de premiación hoy. Ya cuando los árbitros también recibieron su... vamos a hacer entrega de reconocimientos. Primero vaya menos vencida, luego goleadora del torneo. Y estaremos entregando premios para tercero, segundo y campeón de este evento. Así que hacemos el llamado a la jugadora que se lleva la valla menos vencida. Se trata de Lisset Peña, selección Cundinamarca. Ahí está el aplauso, el abrazo, el reconocimiento para Lisset Peña, selección Cundinamarca, valla menos vencida, 5 tantos únicamente. Ahí está. De frente a la cámara, profe, para que me la tome la cámara, por favor. De frente a la cámara de nuestro canal Puri TV. Estas son imágenes que pueden ver a través del sistema de televisión por cable. Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación, su canal filial Puri TV. A continuación, trofeo para la goleadora de este gran campeonato. Se trata de Dayana Aldana, Club Zipa. 15 tentos, el aplauso para ella. De igual manera, recibe el trofeo del profesor Vladimiro Galeano de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón de nuestro país, en representación de la dirección de esta organización nacional. De esta manera entonces hemos entregado reconocimiento, premio, trofeo para la valla menos vencida, cabeza de Lisset Peña de Cundinamarca y goleadora Dayana Aldana de Club Zipa. Ahora hacemos el llamado, tercer lugar, tercera posición de este torneo, selección Tolima, el aplauso para ellos. Selección Tolima, profesor Rodrigo Beltrán, para las niñas. Agradecimientos a ustedes, a la gente de Selección Tolima, que fue un gran animador de este campeonato, de este evento tan importante para Purificación. Han tenido la oportunidad de entretener a toda la gente que se dio cita en el transcurso de este gran evento. Esto da pie para que quienes hoy no practican esta disciplina entiendan que el deporte es salud, que el deporte hace personas y hombres importantes, mujeres, hombres importantes. Celebra el equipo de Selección Tolima, tercera posición. Hacemos el llamado a la Selección Zipa, segundo lugar, subcampeón de este gran campeonato. Viene el aplauso, por favor, del respetable del público
que nos acompaña aquí en el centro de eventos Coliseo Juan de Carrizosa. Sí, señor. Ok, segundo lugar, subcampeón, selección de Zipaquirá. Felicitaciones, niña, felicitaciones a los técnicos, tanto al técnico titular como al asistente y a todo el equipo. Esto es un equipo, un trabajo en equipo que se viene haciendo desde Zipaquirá. Y primer lugar, campeón del torneo, selección de Cundinamarca. Ahí está, levanta, levanta el trofeo el equipo campeón, selección Cundinamarca, el equipo más rendidor. Bueno, lo invitamos para que de frente a la cámara, por favor. Ha sido el equipo más rendidor de este torneo. Agradecimiento entonces a Huila Purificación. Agradecimientos a Huila, Bogotá, Zipaquirá, Cundinamarca. Purificación les agradece a todos ustedes su presencia en este gran torneo. Señoras y señores, ha sido un placer inmenso compartir con todos ustedes este gran campeonato durante estos 4 días aquí en Purificación Villa de Las Palmas. Venga, verán, rapidito, rapidito. Aprovechamos, Jorge, muy rápidamente. Aprovechamos para despedir desde aquí, para nuestro canal Puri TV, para todos nuestros oyentes, para todos nuestros televidentes que nos han acompañado en el transcurso de nuestra transmisión. Queremos agradecer a la Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía del Progreso y la Justicia Social, al doctor Ricardo Gordizo Morales, alcalde, al Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. De igual manera, al doctor Emel González, que ha estado al frente de la organización. A cada uno de los muchachos, del Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. A ustedes, gracias por la compañía. Y será hasta este fin de semana en la gran final de los Juegos Deportivos Municipales. Los invitamos y los esperamos. Feliz noche. Bueno, continuamos con el acto de premiación ya. Prácticamente se le brindaron los honores, sobre todo destacándose esta buena actuación de estas selecciones que han venido a participar en este primer torneo nacional de fútbol sala acá en nuestro municipio de Purificación. El acto de premiación, se ve que todas las delegaciones se han ido de una forma satisfecha, más que satisfecha, lógico, porque la verdad que fue un torneo de alta categoría donde estas delegaciones lo dieron todo, lógico. Eso pues se puede destacar por esta bonita actuaciones y presentaciones de las delegaciones que en una y otra forma han venido realizando este importantísimo torneo. Ya entregado el acto de premiación, nos dirigimos. Eli, cuéntenos si tiene usted un balance aproximado de lo ya para cerrar esta historia y transmisión de lo que fue este torneo. Cuéntenos qué más ve, qué destaca usted de este campeonato de fútbol sala. Pues la verdad, el municipio de Purificación se prestó para este campeonato, se prestó de una manera bien, de una manera equitativa. Las personas vinieron al centro de eventos, se acompañaron a todas las delegaciones, a los equipos, apoyaron y pusieron su granito de arena acompañando a todas las personas, acompañando a las jugadoras para estos encuentros de los Juegos Nacionales en fútbol de salón aquí, que se realizaron en la tarima municipal en el centro de eventos, Jorge. Bueno, muchas gracias, Eric. Tengo por acá al señor director del Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Bel González. Señor director, háganos un balance generalizado de cómo le pareció el gran final de este importantísimo torneo, Bel. Gracias, Jorge, muy amable. Muy contento, darle gracias a mi Dios porque pues se pudo traer este evento, al señor alcalde por todos los esfuerzos que hizo para que esto se diera a cabo, a las delegaciones de Cundinamarca, Bogotá, Huila, Tolima, Zipa y Purificación, obviamente, que mostraron un rendimiento muy bueno pese al poco entrenamiento que tuvieron. Pero sin embargo es un proceso formativo que aspiramos en los próximos años
si Dios me tiene y la gloria, pues seguir con ese proceso. Un balance positivo, como pudimos darnos cuenta por las noches, el público asistió masivamente, vimos futsal de mucha categoría porque hubo mucha fundamentación, mucha técnica, entonces pues no, muy contento porque yo sé que Purificación quedó muy contento con este torneo. Ebel, la selección de Cundinamarca, un buen equipo, muy bien fundamentado, por eso se llevó este mérito acá en Purificación. Sí, efectivamente se nota que este equipo ha venido trabajando, que tiene un proceso, que tiene una trayectoria, que tiene un bagaje futbolístico, entonces pues este es el resultado para esta selección, que quedó campeona, ganó los 6 partidos, terminó invicta y prueba de eso la valla menos vencida, y de verdad los felicito de todo corazón por su esmero, por su compromiso y pues por haber estado y habernos deleitado con tan buena técnica. Ebel, ¿cómo le se ve mirando y analizando lo que es el público que vino, se volcó esta noche a presenciar esta gran finalísima, si lo podemos hablar así? Agradecerle al público porque pues demostramos, como todos los purificenses, que somos gente decente, respetuosa, honesta y trabajadora, y pues el comportamiento excelente, y los quiero felicitar por eso, y me siento orgulloso de ser de acá de Purificación. Ebel, de nuestra parte del canal Puri TV, de verdad que felicitarlo por este buen certamen, y esperamos estar en otros, como estamos también en los Juegos Municipales, ya para terminar en nuestro municipio. Dios quiera que se sigan haciendo eventos de esta naturaleza, que nos permitan no solamente dar a Purificación eventos de esta categoría, sino que nos permita a nuestras selecciones ya a nivel de Purificación tener un bagaje, tener una experiencia y un proceso formativo que les hace mucha falta. Muy bien, muchas gracias. El director del Instituto Purificense para la Recreación, Ebel González, quien pasó aquí para el canal Puri TV. No, gracias a ti, Jorge, y a agradecerles de antemano a todos ustedes porque cubrieron este certamen, porque estuvieron en la jugada. Y agradecidos totalmente, de verdad no tengo palabras para terminar esto. Bueno, muchas gracias, señor director Ebel González. Tenemos por acá en vivo y en directo, acá desde el escenario principal importante donde se llevó a cabo este importantísimo torneo nacional junior femenino edición 2012, por primera vez en nuestro municipio de Purificación. Tenemos la presentación y el balance que nos da el profesor, el campeón de este importantísimo torneo de la selección de Cundinamarca. Profesor, un saludo del canal Puri TV y de verdad que felicitarlo por este éxito tan importante. Primero que todo, muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes, gracias al canal de Purificación. Muchas gracias a todas las personas que organizaron este gran evento. Y lo primero que todo es que es un evento histórico acá en Colombia. Primer torneo nacional categoría junior femenino. No sobra más sino decirle a Dios, primero que todo, muchas gracias a mi grupo, decirle muchas gracias a todo Purificación, a todos ustedes, y que fue un éxito. Veníamos por ese torneo y gracias a Dios lo logramos. Bueno, el balance de los demás rivales, si lo podemos hablar así, los contendores, los equipos que estuvieron en el torneo, ¿cómo los vio, profesor? No, primero que todo felicitar a la selección Tolima, un excelente equipo, felicitar a la selección Zipaquirá, también un excelente equipo, a los profesores. Nosotros la teníamos muy clara y ya sabíamos que íbamos a enfrentarnos grandes equipos como Tolima y como Zipaquirá, pero para eso lo trabajamos, para poder lograr eso. En ocasiones anteriores, en otros torneos, ¿usted ya había confrontado alguna de las selecciones que estuvieron acá en Purificación? La verdad, con Zipaquirá ya hemos tenido, nos hemos enfrentado anteriormente en el torneo departamental para poder venir a este torneo. De verdad que del canal Puri TV, profesor, felicitarlos. Y hombre, creemos de que ustedes se llevan una buena imagen de nuestro municipio de Purificación. Tenerlos en otra oportunidad, ¿por qué no? En otra categoría, y aquí Purificación está con las puertas abiertas para brindarles y hacerles un buen rendimiento, y también, como vio, el apoyo del público, que quedó muy contento por esa bonita selección que presentaron ustedes. Sí, igualmente muchas gracias. No hay sino decirle a Purificación muchas gracias, a todo Purificación, a todo el público, a las personas que organizaron este torneo. Muy excelente, muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Bueno, profesor, muchas gracias, director técnico del equipo de Cundinamarca. Seguimos, vamos a continuar por acá, tenemos a otra de las participantes
de este importantísimo torneo. ¿Su nombre? Dayana Aldana. Dayana Hernández, la goleadora, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se siente al ser usted la goleadora de este torneo? No, feliz, o sea, es un torneo que ya este año salgo, entonces es algo gratificante para mí salir goleadora en este torneo. ¿Qué se espera ahora? ¿Otra participación? ¿Dónde es el más cercano para participar en otro torneo? ¿Ya en este año se termina la participación a nivel de selección? Sí, o sea, ya entró a la selección sub-19, entonces ya junior ya no más, o sea, solo sub-19. Y... ¿Cómo le pareció? Cuéntenos. Un balance pequeñito de las rivales, los otros equipos que estuvieron participando en este torneo, ¿cómo lo vio? No, son personas que tienen futuro y tienen nivel y nosotras venimos acá con toda y todas tenemos lo suyo, todas jugamos. Para quedar goleadora como una máxima anotadora de un torneo de esta naturaleza, es un balance más que positivo para usted y para sus demás compañeras. Sí, eso es algo gratificante para el equipo y para el municipio donde yo vengo, entonces es algo bueno. De nuestra parte, el canal Puri TV, canal local de nuestro municipio de Purificación, de verdad que la felicitamos por haber obtenido este bonito premio y queremos, ¿por qué no en otra oportunidad, tenerla por acá? Sí, sí, sí se da la oportunidad de venir, o sea, aquí es muy bonito y gracias a Purificación por darnos este apoyo. Bueno, de nuestra parte, felicitaciones y de verdad que ojalá que continúe cosechando y anotando goles en otra oportunidad. Gracias. Tengo por acá a Abraham con otros invitados. Bueno, sí, nos encontramos con la valla no menos vencida, Dayana Peña. ¿Qué se siente ser la valla menos vencida en este campeonato? No, pues, se siente bien, o sea, es como un orgullo para no tener un qué, tener un trofeo de ser la valla menos vencida. Bueno, además de este campeonato, en otros campeonatos, ¿cómo te ha ido con la valla? Bien, pues, en algunos torneos me han ganado, pero pues... Bien, es un triunfo bien. Bueno, ¿cómo te sentiste en Purificación? Bien, la gente es muy respetuosa, es muy... a pesar de que competíamos contra el mismo pueblo de ellos, nos apoyaban, no tenían como a veces que uno va a otro lugar y lo... como que le hacen el feo, algo así, acá no. Bueno, hay una arquera de quien seguir ejemplo, muy buena ella también, la del Tolima, ¿aprendiste algo de ella? Sí, qué niña tan... o sea, manejaba muy bien los pies. Y al salir le pegaba muy bien, aprendí que, o sea, ella es como muy segura. Bueno, tú también en la mano muy segura, hoy este campeonato, ¿qué te deja de enseñanza? Que sí se puede y que compitiendo, no importa el lugar, siempre se va a lograr algo estando unidas con el equipo. Bueno, un mensaje, una invitación para esas niñas que te están viendo, esas futuras generaciones que vienen de niñas aquí en Purificación y que quieran jugar este mismo deporte. Que se animen, es un deporte difícil, sí, pero se puede lograr con ganas, con la ayuda de los papás, que las apoyen y que nada, que le hagan. Bueno, felicitaciones, que Dios te bendiga y que esté bien, éxito y saludos a toda la gente de allá de Madrid. Listo, gracias, señor. Felicitaciones, amén. Bueno, ella es Dayana Peña, la arquera ganadora de la valla menos vencida, Sergio. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con los protagonistas de este gran torneo. Afortunadamente terminó, bueno, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de contratiempo, Jorge, muy rápidamente hagamos un balance. Sí, el balance, el representante, o mejor, el dirigente, el señor Ebel González, nos dio el balance generalizado de cómo fue este torneo y la verdad que para él y para todos nosotros fue un balance muy bueno, positivo por todo, por los equipos, por la participación, por la gente, por el público, por el grupo de jugadoras, por toda la entrega que dieron acá en este bonito escenario de nuestro municipio de Purificación. Para felicitar al Instituto Purificense, a la Alcaldía Municipal, por haberse realizado este primer torneo aquí en la Villa de Las Palmas. De verdad que un calificativo para mi concepto, muy favorable, muy excelente, muy bueno, este torneo, primer torneo a nivel nacional aquí en Purificación, Sergio. Ok, gracias, Jorge. Habrá muy rápidamente, bueno, balance. Bueno, un balance muy especial, muy bien, el comportamiento del público, las niñas como tal, las delegaciones como tal, la pasaron muy bien, nos dieron un muy buen espectáculo. Felicitaciones para todos ellos, para la organización, el Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, la administración, bueno, todos los que tuvieron que ver, a los compañeros, a todo este equipo de trabajo de Puri TV,
Bueno, algo muy especial, balance positivo. Estuvimos con el patrocinio de Instituto Presidencia para la Recreación y el Deporte, Comisaría Familia, Ciclo Repuesto Aldana, Luz Mery Rodríguez, Almacén Cortés, Concejal Agustín Alvis, Sala de Belleza J. Giret, Mirador del Magdalena, Taller Polanco, Alianza Ferroeléctrica Limitada y Purimotos. Bueno, Eric, el nombre del cronómetro. Balance. Pues positivo, es hoy demostramos que el municipio de Purificación está preparado para realizar estos eventos, torneos de competición, de marca, y la gente en este escenario se comportó muy bien y todo fue perfecto, salió a maravilla. Sí se pone el municipio de Purificación, deporte salud, deporte vida. Ok, gracias, caminamos un poquito, ha sido positivo el resultado de este campeonato junior de futsal que se ha cumplido aquí en este Coliseo J.D. Carrizosa. Nuestros amables televidentes, el agradecimiento por la compañía, los invitamos para que continúen con nosotros y será hasta una gran oportunidad. Gracias por la compañía.